ustedes, seguimos aquí en Auto Wheels y como pueden ver tenemos alineación de ruedas, para que lo sepan, ¿no? No se lo pierdan, ya lo saben. Y también después del corte, no se lo pierdan, tenemos la premiación de la carrera Rally Sierra Juárez. Padre de familia, si en la escuela de tus hijos no inician clases en el curso 2014-2015, te invitamos a que vengas al Colegio Lomas Verdes y tendremos la solución para tu hijo a este problema. Conócenos, ven a visitarnos. Calzada del Panteón número 602, esquina Guadalupe Victoria, San Felipe del Agua, Oaxaca, a una cuadra de Comisión. Una vanguardia que se basa en llevar al límite las emociones. Bienvenidos a esta vanguardia, a esta nueva forma de sentir. Mazda 3, nueva generación, la obra maestra del emocionismo. Amigos, mecánicos, ¿sufren porque no encuentran las refacciones para su auto? Autovalue es la solución. Refacciones para todas las marcas, suspensión, motor, frenos, herramientas, accesorios tuning, luces y mucho más. No te lo imagines, ven y te convencerás. Somos Autovalue, Avenida Símbolos Patrios 307, ex Hacienda Candiani. Los campeones prefieren las llantas de Uniyantas. Uniyantas te ofrece las mejores llantas para auto, camión o camioneta. Michelin, Uniroyal, BF Goodrich. Además, alineación, balanceo y cambio de llantas. Tu seguridad en mano de los expertos. Uniyantas de Oaxaca, Avenida Cuauhtémoc, número 518, esquina Periférico, Trinidad de las Huertas. Estética Automotriz Nico te ofrece detallado con teflón, aspirado, detallado con Armon All, limpieza general, lubricación con diésel, lavado de motor y vestiduras, además encerado. Estamos en la calle Palmeras, en la colonia Reforma. Estética Automotriz Nico. Serviclutch, servicio técnico especializado en reconstrucción, reparación y cambio de clutch, balatas, frenos, booster, rectificación de discos, tambores y volantes motrices, accesorios para frenos. Te esperamos en nuestra nueva dirección, prolongación de Calzada Madero 1702, junto a la terminal del AU en Santa Rosa. Mayor espacio y comodidad. Muy bien, chicos, para todos ustedes les tengo esta entrevista con el navegante del primer lugar del Rally Sierra Juárez, Armando Zapata. Pues mira, lo que pasa es que este recorrido no se había hecho como en 3 años más o menos. La última vez que competimos nos fue muy bien, quedamos en tercer lugar absoluto. Y este tipo de tramos a Pancho, a mi piloto, se le dan muy bien, porque a él le gusta mucho que sean muy trabados, que exija, ¿no? Que demande manejo. En cambio de la otra ruta que se hacía durante los años pasados, esta nos gusta muchísimo más. Entonces Pancho le gustó mucho la ruta, la verdad es que estaba en excelente estado y realmente la lluvia no representó un pues algo más, ¿no? Sino simplemente pudimos manejar muy bien. Las llantas, el carro, los frenos, todo se comportó perfecto. Entonces no tuvimos absolutamente ningún problema. Bueno, amigos, pues este es... ¿A quién le dedicas tu triunfo, el premio? Bueno, pues se lo dedicamos cuando recién arrancamos al niño Apolito. Entonces a él es al que le dedicamos este triunfo. Inclusive le vamos a mandar el trofeo que ganamos, porque pues era el máximo de él, era exactamente tomarse la foto con los pilotos. Y pues Pancho le prometió que le iba a regalar el trofeo, entonces se lo regaló y a él le dedicamos la carrera. ¿La puntuación cómo va? Disculpa. La puntuación, bueno, antes del rally le llevábamos 13 puntos a Ricardo Cordero y pues ahí veníamos peleando la punta, ¿no? Desafortunadamente él tuvo un accidente y están bien y todo, pero pues quedaron fuera de la competencia y ahorita nosotros nos vamos adelante del campeonato por 40 puntos. Muy bien, chicos, para todos ustedes les tengo una espectacular entrevista con el piloto Mario Fernández. Él es un piloto de aquí de Oaxaca, corrió en la categoría Open Class. Pues muchas felicidades, Mario, por tu primer lugar. ¿Qué categoría corriste? Corrí la categoría Open del PAC. ¿Con qué auto? Con un Subaru STI. ¿Cómo te fue? ¿En qué lugar quedaste? Pues quedamos en primero, gracias a Dios, absoluto y de la categoría. ¿En qué condiciones viste la pista? ¿Qué dificultades tuviste o qué es lo que...? Bueno, pues bastantes. Primeramente hubo lluvia que no esperábamos y bueno, algunas curvas con mucha grava que fueron donde había que cuidar y bueno, mantener el lugar. ¿A quién le dedicas tu triunfo? Bueno, pues
primeramente al Anillo Polo, que fue dedicado a este rally, y bueno, a mis patrocinadores, al Hotel Ferry y al Hostal Santa Rosa de Oaxaca. Ok, pues muchas gracias por esto y seguimos en máxima velocidad. Bueno, pues felicitamos a todos los pilotos que recibieron su premio. ¿Y qué tal estuvo la cenita? Padrísima, cena, cervecita, la convivencia con pilotos, wow. Muy buena, muy buena. Pues ahora vamos a ver una entrevista con el segundo lugar de su categoría y es Carlos Cajica. Corrió en el Cam Blanco del F1 Store. Chéquenlo, amigos. R1. ¿Con qué auto? Un Ford Ka. Un Forca. ¿A quién dedicas tu triunfo? ¿En qué lugar quedaste? Pues a los patrocinadores, a todo el equipo, a la familia que nos ha apoyado y quedamos segundo lugar de la categoría. ¿Las lluvias, el terreno de pista, cómo lo viste? Roto algunas partes, había neblina, luego llovía, una parte del cemento abrasivo y en la otra un poco resbaloso, pero bien, muy divertido. Ok, ella es... Karina Flores. ¿Cuál es tu nombre? Karina Flores. ¿Tú corres con él? Sí, soy su navegante. ¿Cómo viste la pista? ¿Cómo viste? Estuvo muy demandante, en unas partes estaba muy rota, neblina, lluvia, estuvo muy peligrosa, había unas partes donde estaba muy resbaloso el piso, pero yo creo que lo hicimos bien, hicimos un buen trabajo, lo logramos sacar. Mi piloto fue un excelente piloto, valga la redundancia, y pues nada, le agradezco mucho el haberme dado la oportunidad y pues estamos en podio, segundo lugar. Muy bien, amigos, pues seguimos con ustedes. En este momento les tenemos la espectacular premiación de todos los pilotos. Vamos a verlo. Entrando tú, mano derecha, volteas. Estás tapando la mesa. Sí. A tu derecha, a tu derecha. Así como entras. Padre de familia, si en la escuela de tus hijos no inician clases en el curso 2014-2015, te invitamos a que vengas al Colegio Lomas Verdes y tendremos la solución para tu hijo a este problema. Conócenos, ven a visitarnos. Calzada del Panteón número 602, esquina Guadalupe Victoria, San Felipe del Agua, Oaxaca, a una cuadra de Comisión. Una vanguardia que se basa en llevar al límite las emociones. Bienvenidos a esta vanguardia, a esta nueva forma de sentir. Mazda 3, nueva generación, la obra maestra del emocionismo. Amigos, mecánicos, ¿sufren porque no encuentran las refacciones para su auto? Autovalue es la solución. Refacciones para todas las marcas, suspensión, motor, frenos, herramientas, accesorios tuning, luces y mucho más. No te lo imagines, ven y te convencerás. Somos Autovalue, Avenida Símbolos Patrios 307, ex Hacienda Candiani. Los campeones prefieren las llantas de Uniyantas. Uniyantas te ofrece las mejores llantas para auto, camión o camioneta. Michelin, Uniroyal, BF Goodrich. Además, alineación, balanceo y cambio de llantas. Tu seguridad en mano de los expertos. Uniyantas de Oaxaca, Avenida Cuauhtémoc, número 518, esquina Periférico, Trinidad de las Huertas. Estética Automotriz Nico te ofrece detallado con teflón, aspirado, detallado con Armon All, limpieza general, lubricación con diésel, lavado de motor y vestiduras, además encerado. Estamos en la calle Palmeras, en la colonia Reforma. Estética Automotriz Nico. Servi Clutch, servicio técnico especializado en reconstrucción, reparación y cambio de clutch, balatas, frenos, booster, rectificación de discos, tambores y volantes motrices, accesorios para frenos. Te esperamos en nuestra nueva dirección, prolongación de Calzada Madero 1702, junto a la terminal del AU en Santa Rosa. Mayor espacio y comodidad. Muy bien, chicos, pues yo quiero felicitar a los más de 30 pilotos que estuvieron presentes. Muchas felicidades en este Rally Sierra Juárez. Felicidades a todos, a los organizadores. Pues muchas gracias por dejarnos estar presentes para todos ustedes. La cena estuvo genial, ¿qué más les puedo decir? Ya lo vieron, ya lo vivieron. Lo mismo que nosotros, ¿no? Muchas felicidades, pilotos. Gracias, organizadores.
También recuerde que si usted está pensando en estrenar vehículo, pues no deje pasar la oportunidad. Vaya y visite a nuestros amigos de Mazda Oaxaca. Ellos, aparte de que tienen sus pruebas de manejo, excelentes carros, promociones. Claro, ni les cuento los regalos sorpresa que tiene para todos ustedes. Mejor vayan, ya lo saben. Si usted pensando en estrenar vehículo, visite a nuestros amigos de Mazda Oaxaca. Quiero pues mandar saludos a todos nuestros amigos de las redes sociales. Muchas gracias por su apoyo. Mandar saludos a todos mis amigos de León que nos ven desde allá, al Scooby, a Yafet, a André, al Doc. Quiero agradecer pues a todos, estoy feliz. Ah, me pasé. Es la emoción, chicos, es la emoción. Pues con esto me despido, les mando un beso, se despide su amiga y conductora Ariadna. Yo también quiero mandarle saludos a toda la gente de Puebla, a la gente de Toluca y a la gente de Pachuca que nos ve, que vieron el programa y que mandaron mensajes. Recuerden que vamos a estar 4 y 5 de octubre allá en Tepeaca, Puebla. Y bueno, ya viene el día 14 de septiembre, Gran Premio Perfiles de Antequera. Tenemos pilotos invitados, así que no se pierda ese programa. Y le recuerdo a toda la gente que si anda fallando sus frenos, ya sabe que tiene que ir a Serviclosh y Frenos a un lado del lago con su amigo Manolito. Dígale que lo mandó Merlo para que le dé un descuento especial. Y todos nuestros patrocinadores, si nos mencionan, le van a dar un descuento. Aquí estamos grabando hoy en Auto Wheels, donde tenemos llantas recauchadas. Aparte hay High Fly y Mastercraft. Y contamos con una alineación de ruedas. Y bueno, muchas cosas que aquí pueden encontrar para sus rines, llantas. Ya se acabaron los rines, miren. Ustedes decían que no se vendieron, ya se acabaron los rines. Quiero agradecer a Polito, a Raúl que nos acompañó y aquí anda tomando fotos. Si quiere un dibujo de su coche o de su novio, de su amiga, dígale a Raúl, eso los hace, queda muy padres. Y bueno, con eso nos despedimos. Quiero mandar un saludo a Valeria, que luego me escribe por el Face, y también a mi hija Viviana. Y pues nos vamos, niña, ¿no? Recuerden, esto no fue televisión, esto fue... Máxima velocidad.